¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros familiares o amigos decir: cuando me compre mi casa, seré feliz; cuando tenga trabajo, seré feliz; cuando me case, seré feliz? Creo que ese cuando sea o cuando tenga está demasiado utilizado en nuestras vidas. Nuestra felicidad está dependiendo de acciones futuras que quizás nunca logremos, porque al fin y al cabo son solo proyecciones que creamos nosotros mismos. Si lo vemos de otra manera, podemos pensar que lo utilizamos para proponernos metas y objetivos para seguir adelante. Sin embargo, ¿qué pasa con el hoy? Hay que ser infeliz hasta encontrar ese algo que nos haga sentir lo contrario. Este es el gran error que estamos cometiendo sin darnos cuenta. Condicionamos nuestra felicidad a cosas materiales, personas o momentos, y no la condicionamos al amor y la felicidad que Dios nos puede proporcionar. Hay que empezar a buscar cosas simples del día a día que nos hagan felices, porque claramente no podemos esperar toda nuestra vida para hacerlo. La felicidad no es algo que se espera, es algo que se tiene, pero hay que saber encontrarla y disfrutarla. Pero además, tenemos que hacer todo esto por nosotros, no por nuestros padres, ni por nuestros hermanos, ni por nuestra pareja, porque finalmente es nuestra vida. Nadie nos puede decir cómo ser felices. En esto no hay nada escrito, solamente lo que dice la palabra de Dios, que si buscamos de Jesucristo, Dios, a pesar de nuestras dificultades, Él siempre va a luchar por nosotros y nos va a dar la victoria. Un reconocido psiquiatra austriaco y neurólogo llamado Viktor Frankl dice: la felicidad es como una mariposa. Cuando más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención a otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Por favor, sé feliz ahora, no mañana, ni en unos días más. El ahora es el mejor momento para ser feliz. Busca de Dios y verás que te llenará con su amor y su gozo, y Él te hará la mayor felicidad que puedes tener en tu corazón, en tu vida, y es la salvación. Dios te bendiga. Llénate de fuerzas y no desmayes, porque tú eres la promesa de Dios para alguien que te espera y ora por ti. La mano de Dios se mueve a favor de sus hijos. No hay nada ni nadie que la pueda detener. En las penas, mira hacia arriba y comprende que Dios está cuidando de ti. Él nunca abandona a sus hijos. Jesús está siempre contigo, incluso cuando no lo sientas, y nunca está más cerca de ti que en las luchas espirituales. Siempre estará allí, a tu lado, animándote a librar con valentía las batallas. Estará allí para parar los golpes del enemigo, para que no te alcancen. Cuenta el jardín por las flores, no por las hojas que caen. Cuenta tu vida por las sonrisas, no por las lágrimas. Dios, gracias por mantenerme de pie, aun cuando a veces todo parece caer en pedazos. El gran amor de Dios es el amor sobre todos los amores,
llena vacíos, calma dolores y lleva todos los temores. No importa el tamaño de la oscuridad, sino el poder de la luz que hay en Jesucristo. Ayer fue una historia, mañana es todo un misterio, hoy es un regalo de Dios, disfrútalo. Cuando Dios cierra una puerta, es porque lo que se encuentra detrás de ella no es para ti. Nadie fabrica un candado sin llave. De la misma forma, Dios no te da problemas sin solución. No puedo presumir de mi amor por Dios, porque a menudo le fallo. Pero sí puedo presumir de su amor por mí, porque Él nunca me ha fallado. Serás el más feliz del mundo cuando puedas dar sin recordar y recibir sin olvidar. Mira hacia atrás y sé agradecido. Mira hacia adelante y ten esperanza. Mira al alrededor y sé útil. Disfruta tu vida hoy. Estos son los buenos, viejos tiempos que vas a extrañar en los próximos años. No tengas miedo del mañana, porque Dios ya está allí. Le preguntaron a un hombre, ¿qué ganas orándole a Dios? Él le respondió, no gano nada, pero te diré lo que he perdido: la ira, el egoísmo, la avaricia, la depresión, la inseguridad y el miedo a la muerte. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no está en lo que ganamos, sino en lo que perdemos. ¿Por qué pedirle un deseo a una estrella cuando puedes orar a Dios, que fue quien creó todo el universo? Quien pierde dinero, pierde mucho. Quien pierde un amigo, pierde más. Quien pierde la fe, lo pierde todo. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles.